Bienvenidos a Cacho y Asociados. En este episodio, vamos a sumergirnos en un tema crucial en el mundo de la auditoría, la responsabilidad legal del auditor. Como siempre, estamos aquí para proporcionarte conocimientos sólidos en contabilidad, derecho y auditoría, para que puedas navegar estas aguas con confianza. Si eres un estudiante, profesional o simplemente un entusiasta de estos campos, este contenido es para ti. En el mundo empresarial, la confiabilidad de los estados financieros es fundamental. Aquí es donde entra en juego el auditor, un profesional que verifica la exactitud y veracidad de los informes financieros de una organización. Sin embargo, esta labor conlleva una gran responsabilidad legal. Responsabilidad de la persona prudente La responsabilidad de la persona prudente es un principio fundamental que guía la actuación de los auditores en el ejercicio de su labor. Este concepto implica que los auditores deben desempeñar su trabajo con un alto nivel de diligencia y profesionalismo, siguiendo los estándares y prácticas aceptadas en la profesión. De manera análoga a cómo una persona prudente abordaría situaciones en su vida cotidiana, los auditores deben tomar decisiones informadas y justificables basadas en una evaluación minuciosa de la evidencia disponible. Cuando se aplica la responsabilidad de la persona prudente, los auditores se comprometen a realizar un análisis exhaustivo y objetivo de la información financiera y de los procesos internos de una entidad. Esto significa que deben estar preparados para profundizar en los detalles y cuestionar cualquier aspecto que pueda afectar la integridad de los estados financieros. Siguiendo este enfoque, los auditores pueden identificar posibles irregularidades, riesgos y oportunidades de mejora, contribuyendo así a la confiabilidad y transparencia de los informes financieros. En última instancia, la responsabilidad de la persona prudente no solo refleja la importancia de la diligencia y la atención en el trabajo de los auditores, sino que también subraya su función vital en el mantenimiento de la confianza pública en el sistema financiero. Al adherirse a este principio, los auditores contribuyen a la toma de decisiones informadas por parte de inversores, accionistas y otros interesados, fomentando la integridad y la estabilidad en los mercados financieros. Negligencia y su impacto La negligencia y su impacto en el ámbito de la auditoría constituyen una preocupación central en la profesión contable. La negligencia, entendida como la omisión o el incumplimiento de deberes y responsabilidades profesionales, puede tener repercusiones graves y duraderas tanto para el auditor como para las partes interesadas involucradas. La importancia de evitar la negligencia radica en la necesidad de garantizar la integridad y precisión de la información financiera, salvaguardando así la confianza en los mercados y el buen funcionamiento del sistema financiero. Cuando un auditor incurre en negligencia, su impacto puede manifestarse en múltiples formas. En primer lugar, puede resultar en la emisión de informes financieros inexactos o engañosos, lo que podría llevar a decisiones financieras erróneas por parte de los inversores y otras partes involucradas. Esta información incorrecta puede afectar negativamente la valoración de la empresa, influir en las decisiones de inversión y poner en riesgo la estabilidad del mercado. Además del impacto en la precisión de los informes, la negligencia del auditor puede tener consecuencias legales sustanciales. El incumplimiento de los estándares profesionales puede exponer al auditor a demandas por daños financieros, donde las partes perjudicadas pueden buscar compensación por pérdidas sufridas debido a la información financiera incorrecta. Estas demandas pueden resultar en costos legales significativos, además de dañar la reputación y credibilidad del auditor involucrado. Es fundamental entender que la negligencia no solo afecta al auditor individual, sino que también impacta en la profesión contable en su conjunto. La confianza en la integridad y la competencia de los auditores es esencial para el funcionamiento eficiente de los mercados financieros. Por lo tanto, los profesionales de la auditoría deben adoptar prácticas rigurosas, mantenerse actualizados con las normas y regulaciones cambiantes y ejercer un juicio crítico en su trabajo para prevenir la negligencia y sus consecuencias potenciales. Al hacerlo, contribuyen a la confiabilidad del sistema financiero y respaldan la toma de decisiones informadas y acertadas. Derecho contractual. Dentro del ámbito de la auditoría, el derecho contractual juega un papel esencial al establecer las bases de la relación entre el auditor y la empresa cliente. Esta relación contractual va más allá de una mera transacción comercial, ya que establece las obligaciones y expectativas mutuas que guiarán la colaboración en el proceso de auditoría. Además, el derecho contractual define los términos legales que rigen la relación, proporcionando un marco sólido en caso de incumplimiento o disputa. La relación contractual entre el auditor y la empresa cliente es crucial para garantizar la transparencia y la claridad en el trabajo de auditoría. Los términos y condiciones del contrato detallan el alcance de la auditoría, los plazos para la presentación de informes, los honorarios acordados y otras cuestiones relevantes. Esto asegura que ambas partes tengan una comprensión clara de sus responsabilidades y derechos, evitando malentendidos futuros. En caso de incumplimiento por parte de cualquiera de las partes, el derecho contractual proporciona un recurso legal para abordar la situación. Si el auditor no cumple con sus obligaciones, la empresa cliente puede buscar medidas legales para garantizar que se realice una auditoría adecuada. Del mismo modo, si la empresa cliente no proporciona la información requerida o viola los términos del contrato, el auditor puede recurrir a los procedimientos legales pertinentes. Responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es un concepto legal relevante en el ámbito de la auditoría que merece una atención detallada. En determinadas situaciones, especialmente cuando se trata de irregularidades financieras o incumplimientos, múltiples partes pueden ser consideradas responsables por los daños resultantes. Esto significa que tanto la empresa auditada como el auditor podrían ser señalados y considerados conjuntamente responsables en casos donde se descubren irregularidades o errores significativos en los informes financieros. La aplicación de la responsabilidad solidaria busca asegurar que las partes involucradas en la presentación y revisión de información financiera actúen de manera diligente y responsable. En el contexto de la auditoría, si se descubre que la empresa auditada ha proporcionado información falsa o inexacta y el auditor no ha detectado estas irregularidades a pesar de la diligencia debida, ambas partes podrían ser consideradas solidariamente responsables por los daños causados a terceros, como inversionistas o accionistas perjudicados. Responsabilidad independiente y profesional La responsabilidad independiente y profesional es un pilar fundamental en la labor de los auditores, cuyo objetivo primordial es garantizar la integridad y la confiabilidad de las evaluaciones financieras. La independencia del auditor es esencial para asegurar que sus juicios y conclusiones sean imparciales y objetivos. Esto significa que los auditores deben mantener una distancia crítica y no influenciada por intereses externos o presiones que puedan comprometer su capacidad de emitir juicios justos. La independencia del auditor no se limita únicamente a la ausencia de conflicto de intereses, sino que también involucra mantener una percepción pública de imparcialidad. La confianza en la profesión contable y en los resultados de la auditoría depende en gran medida de la percepción de que los auditores operan de manera autónoma y objetiva. Es por eso que los auditores deben evitar cualquier situación que pueda dar lugar a dudas sobre su independencia, ya sea financiera, personal o de otro tipo. Comprometerse con los principios éticos y profesionales es un componente esencial de la responsabilidad independiente y profesional. Los códigos de ética establecidos por organizaciones y reguladores profesionales definen el estándar de conducta que se espera de los auditores. Estos códigos abarcan aspectos como la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la competencia. Cumplir con estos principios no solo es una obligación moral, sino que también garantiza que el trabajo del auditor sea sólido y confiable. En resumen, la responsabilidad legal del auditor es una cuestión compleja y crucial en el ámbito de la auditoría. Los profesionales deben comprender la importancia de su papel, actuar con diligencia y mantener altos estándares éticos. Esperamos que este análisis te haya proporcionado una comprensión más profunda de este tema fundamental. Gracias por unirte a nosotros en Cacho y Asociados. Si te ha gustado este contenido, Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuras entregas centradas en contabilidad, derecho y auditoría. Recuerda, el conocimiento es el primer paso hacia el éxito.